último bloque de versión y los invito a disfrutar lo que pudimos nosotros realmente sentir, porque fue un evento donde se vivenció sensaciones, emociones, desde, bueno, el paladar, porque con sabores especiales como es el de la cocina asiática, hasta lo mejor en moda de la mano de Charlotte, de Luchi Vetere, en tendencias, en peinados de la mano de Noelia Costarelli. Pudimos disfrutar de una tarde-noche de gastronomía, bebida, música, sensorial. Realmente fue una experiencia y lo disfrutamos con ustedes. El tercer evento que hacemos acá en el salón. Superando cada evento. Bueno, este es un exitazo. Noche de muchas sensaciones. ¿Verdad? De magia. Mucha demanda, así que, además. Sí, sí. Nos quedamos cortos, sí, con el espacio y mirá que es grande el lugar. Sí, así que viene la segunda. Claro que sí. Bueno, pero en este día del peluquero quiero saber cómo interpretaste cada una de las muestras que diste, ¿no? En las diferentes modelos, que todas distintas, de hecho. Sí, sí, de distintas edades. Y bueno, nada, llevando la moda, pero a la misma vez de cuidar a la persona, a la modelo, claro, su estilo. Que respetarle el estilo que tienen y aggiornando, pero a la moda siempre. Totalmente, pero buscando la mejor versión, ¿no? Sí, sí. El visajismo necesario a la hora de interpretar un rostro. Me encantó lo que te hiciste. Ay, gracias. Una trenza espiga, muy bon. Así de romántica, quería presentar otra cosa, no a lo tirante ni nada, ya van a ver todos los diferentes, sí, modelos. Sí. Bueno, ¿y cómo te luqueaste? Contame. Hoy con Luchi. ¿Charlotte? De Charlotte, bueno, estamos todo el staff de negro porque es nuestro logo, negro y dorado. Y bueno, nada, queremos seguir destacándonos con la presencia y elegancia, ¿no? Totalmente, felicitaciones. Gracias, Ani. Luchi Vetere, Luciana es la responsable de Charlotte y quien le puso la moda a este evento fusionando los sentidos. Luchi, me encantó cada una de las propuestas. Sí. Gracias, Ana. Sí, la verdad que sí, trajimos un poco de todo, ropa urbana, ropa de noche, ropa para eventos de día, de noche, bueno, un poquito de todo y para todas las edades. ¿Qué es lo que caracteriza a Charlotte? Bueno, desde hace un año y medio ella es la nueva titular de este lugar, aggiornándose a las necesidades de las mujeres, porque la verdad que te sorprendes, encontrás de estos chalecos. De todo, sí, esto es lo que se viene furor de la nueva temporada, la verdad que ese color es uno de los principales. Claro, hay en otros tonos y bueno, es mucho para graduaciones, para noche, todo, para fiesta. Todo, sí, ya empezó a entrar toda la nueva colección, así que las invito a todas a que pasen por España 184, Charlotte. Que van a encontrar cada una el estilo que quiera, exactamente. Y que necesite y que busque, hermosos los vestidos que presentaste. Sí, la verdad. Y el del sí. Final, una de los. Sí, Ana desfiló el último, que es el broche de oro, muy glamoroso, el color de la temporada. Así que bueno, nada, todo más que agradecida. Hecho, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que esto yo soy nueva en esto y bueno, me estoy como lanzando a todo y mira de la mano de quién. De no, me propone, yo digo que sí, después claro, viste, bueno, sí, ya estamos. Claro. Pero no, más que agradecida y contenta, y bueno, espero que le haya gustado. Y gracias, Ana, por lucir ese vestido tan lindo. Y este, hermoso. Que también, por también, supuesto, es de Charlotte, sí. By Luchi Vetere. Trust in me.
Saga, me encantó el color que elegiste, el verde es uno de mis preferidos. Y es hermoso porque aparte te va a combinar con el vestido que vas a hacer en la pasada final, así que elegimos todos los tonos bien composé. ¿Rasgados? Rasgados, bien con la mirada, siempre esos ojos que son divinos. Ay. Así que solamente destacamos eso. Gracias. ¿Vos qué elegiste? ¿Tenés un look divino en el pelo y en la ropa? Yo elegí un look muy ochentoso, noventoso, algo parecido al corset, un cabello recogido, muy de los Rolling Stones de los 90. Total, diosa total. Agatha, gracias. Agatha. En realidad, con el sushi hace más de 6 años que hago sushi. Hice muchísimos cursos antes de animarme a largarme como para hacerlo comercial, ¿no? Porque te gustaba, digamos. Me encantaba el sushi. Entonces, bueno, hice muchos cursos en Buenos Aires, después viajé al exterior. Bueno, hice bastante de cursos bien. De sushi. Claro. Y abrí mi local hace 3 años que tengo un local en Nono de sushi. Y hace 3 años que, aparte del sushi, empecé con los cursos de comida asiática, que me amo la comida asiática. ¡Qué lindo! Sí. ¿Pero vos sos de Cañada de Gómez? Sí, yo nací acá en Cañada de Gómez. Ajá. Bueno, viví hasta mi adolescencia. Después me fui, me casé, estuve en el sur, ahora estoy en Córdoba. O sea, bueno, que recorriste un poco la Argentina. Exacto, pero toda mi familia está acá. Claro, y sos amante de la gastronomía. Sí, me gusta. O sea, como que siempre nos dedicamos a la gastronomía en la familia. ¿Y te venís para Cañada a hacer eventos o...? Sí. Vengo bien. A Cañada más o menos cada 15 o 20 días a hacer sushi. Ah, bien. Que hago para llevar. ¿Cómo se llama la empresa? Fusión Sabor Sushi. Nada, yo hago sushi para llevar, así por pedidos y después eventos. ¿Y me contás un poquito del mundo del sushi, cómo nace, cuáles son sus ingredientes fundamentales? ¿Si hay algunos secretos, si es que los tenés? Hay un montón. Porque de secretos en el sushi hay un montón. Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando piden empanaditas chinas, vamos. Les voy a contar uno. Cuando piden empanaditas chinas o piden pieza de sushi, nunca se sirve en 4. Ajá. Porque el 4 en idioma japonés significa se dice igual que lo que se dice muerte. Entonces jamás, jamás, en todo lo que sea comida japonesa, sushi y demás, se sirve de a 4. O sea, el 4 lo hacemos desaparecer y salteamos. Del 3 vamos al 5. Ah, bueno, vamos con 5. Y jamás 4. Claro. Pero bueno, hay muchas cosas. En realidad yo lo que hago es un sushi más fusionado. Si vos tenés sushi tradicional, que es el sushi, un sushi más clásico, y después tenés un sushi fusionado, que es lo que me gusta a mí, que es un poco combinar. O sea, combinás lo japonés con lo tailandés, lo japonés con lo peruano. Bueno, ahora hoy se usa mucho todo lo que es japonés y peruano. Me gusta, lo que pasa que por ahí también tenés que hacer que a la gente le guste, porque la fusión con el peruano es bastante picante, es mucho de lo acevichado, salsa huancaína. Lo sabemos, y bueno, estuvimos haciendo en cocina peruana. Y por ahí, para poder llegar a eso, yo siempre empiezo como con un sushi más suave, cocido, claro. Más un sushi furai, algo de salmón furai o algo cocido, como para ir de a poquito llegando a lo más picante. Claro, porque tenés que también adiestrar el paladar. Muchos ingredientes que hacen a que el sushi para mí es una de mis comidas preferidas, así que voy a probar a ver cómo lo haces. Dale. Y bueno, y que vengas más seguido para Cañada, bueno, para la gente amante de esta cocina. No, es la idea, la verdad que es bárbaro. A la gente de Cañada le res gustó, la verdad que se está moviendo muy bien. Y ¿es bueno, una empresa familiar? Buenos comentarios. Sí, ¿cómo sí, está integrada tu empresa? En realidad, Fausto, que es mi hijo, hace toda la parte de lo que es lo comercial, bien. Levanta los pedidos, hace el delivery y demás. Yo preparo todo lo que es el sushi y Olivia, que es mi otra hija, me ayuda y la tiene reclara con todo lo que es la decoración. Claro. O sea, todas las piezas nuestras tienen algo, van decoradas. Genial. Bueno, felicitaciones. No, y bueno, y a tu marido, que también parte está. Yo lo vi que traía cosas, ¿eh? Así que no lo vamos a dejar afuera, no es cuestión. Noche de sabores, de cocina asiática. Y bueno, y esta fusión de sentidos importante en este Día del Peluquero, acá en lo de Noe Costarelli. Así que bienvenida. No, gracias a las chicas por darme un espacio y por poder participar. Así que gracias a ustedes. Un placer. Already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me, and
don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Hermoso, la verdad que se vivió un clima espectacular, disfrutando de lo mejor de la moda, divina, todas las propuestas en cóctel y para fiestas de Charlotte. Un beso grande a todo el equipo de trabajo, ahí a Flor y a Luchi. Y por supuesto, principalmente, felicitaciones a Noe Costarelli, que tiene ese salón magnífico para realizar todos estos eventos en ese día que fue el Día del Peluquero. Besos a todos, por supuesto. Y bueno, nosotros pudimos disfrutar de música, gastronomía, tendencias y ustedes a través de nuestras cámaras. Besos grandes, que estén bien. Nos encontramos la próxima con más versión, con más vanguardia. Chao.